Colombia Líder, programa que reconoce las mejores actuaciones gubernamentales a nivel nacional, galardonó a Pedro Vicente Obando como el mejor alcalde de Colombia en la categoría Ciudades Capitales de menos de 500.000 habitantes. Ganador, categoría 5, Ciudades Capitales de menos de 500.000 habitantes. Pedro Vicente Obando Ordóñez, San Juan de Pasto, Nariño. Es posible el buen gobierno, que necesitamos ejecutar, así como es importante escuchar, atender, comprender, necesitamos ejecutar. Y estos son los alcaldes que hicieron eso, que cumplieron un plan de desarrollo, que fue la realidad de un programa de gobierno que les permitió a ellos ser alcaldes y gobernadores. Es un compromiso para la ciudad de continuar el buen gobierno, ahora que tenemos unos nuevos mandatarios, a darle continuidad a las cosas que funcionan, a traer cosas nuevas, innovadoras que nos permitan hacer de Pasto un buen vividero. El trabajo social fue referente de la administración y el agradecimiento hacia la comunidad. Honor de la vida, creo que es haber copado todas las expectativas que podríamos tener y darle gracias a un pueblo que creyó en nosotros, a un pueblo que nos dio legitimidad para gobernar. Y hoy, terminando esta administración, decir que le hemos cumplido a Pasto. Se los dedico totalmente a mi municipio. Y sobre todo, yo quiero insistir en aquellos que no tienen voz, en aquellos a los cuales se les dedicó un gobierno con todos los objetivos. Entonces, para mí, el significado más grande de mi vida. El mandatario, además de su galardón en la categoría número 5, al son de la guaneña, fue seleccionado como el mejor alcalde entre los mejores de Colombia. Elegir entonces. El mejor alcalde. El mejor es entre los mejores. San Juan de Pasto, Nariño. San Juan de Pasto, Nariño, mejor alcalde. La verdad, la felicitación a todos los alcaldes y gobernadores por un trabajo tan grande que hacen por sus municipios, por sus departamentos. Realmente este trofeo se lo merecen todos ellos, todos, porque el trabajo que hacen es incansable. A veces no tan reconocido, pero la verdad es que trasciende y va formando ese país que soñamos. Colombia logrará la paz con estos hechos, con esta Colombia líder que está llevándonos a que Colombia sea ese país de la paz que soñamos. Que muy pronto los diálogos con todos los actores se puedan dar y que se consolide esa paz en la que soñamos. A Pasto, a Nariño, mi gratitud por habernos dado la legitimidad para gobernar. Muchísimas gracias a todos. ¡Y que viva Pasto, carajo!